informa primero. Ocurre en Cruz del Eje, vamos rápidamente hacia esa ciudad. En la Cuenca del Sol, allí sonamos en 99.5. Han encontrado una persona sin vida, Cecia. Así es, Ariel. Efectivamente, encontraron sin vida una mujer en un domicilio en barrio La Feria. Esto sucedió en las últimas horas. Las causas se están tratando de establecer. Es por esto que en el lugar están trabajando efectivos policiales, fiscalía también de la ciudad de Cruz del Eje. Y bueno, al ser una muerte de etiología dudosa, están esperando también al forense a cargo para determinar las causas de esta muerte. El domicilio quedaría aproximadamente, el barrio La Feria está justo sobre Ruta Nacional 38, a dos cuadras, contando desde la ruta, está ubicada allí la policía en este domicilio. La mujer es una mujer joven, Ariel, conocida aquí en nuestra ciudad porque ha tenido, bueno, ha trabajado en lugares públicos, así que hay conmoción por esto aquí en nuestra ciudad, Ariel. Bien, ya vamos a volver con vos con más datos. Se investiga la muerte de esta mujer, una persona conocida que ha ejercido funciones en el ámbito público, aparentemente han encontrado algunos elementos que ayudan a la investigación. Está personal policial, también de la justicia de allí, de Cruz del Eje. Barrio, repetime el barrio, querida Cecia. Barrio La Feria. Barrio La Feria, populoso barrio La Feria, ¿verdad? Sí, bien. Es muy conocido también el barrio. Muy bien, gracias, así ya volvemos con vamos vos. Vamos a ampliar la información, Ariel, en unos minutitos nada más. Dale, gracias. Información de último momento, encuentran una persona relativamente joven, una mujer sin vida. Esto ocurre en una vivienda en barrio La Feria.